El 24 de febrero, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para revisar la seguridad de las cadenas de suministro de Estados Unidos en áreas clave. Medios de comunicación chinos citaron informes y los expertos dicen que la medida reducirá la dependencia de industrias clave en China y desplazará las cadenas de suministro fuera de China con el mayor impacto en el desacoplamiento tecnológico. Biden firmó la orden ejecutiva lanzando una revisión de 100 días de las cadenas de suministro de cuatro productos clave, chips semiconductores, baterías de alta capacidad para vehículos eléctricos, minerales de tierras raras y equipos médicos. Según Nikkei Asia, Estados Unidos desarrollará una estrategia de cadena de suministro para desacoplarse de China. Mediante este programa, Estados Unidos y sus aliados construirán cadenas de suministro fiables y resistentes, que puedan compartir información y buscar modelos de producción complementarios. Se espera que Washington busque asociaciones con Taiwán, Japón y Corea del Sur en el sector de semiconductores y con las economías de Asia-Pacífico, incluida Australia, en tierras raras. Invitada por Estados Unidos, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company comprometió 12 billones de dólares el año pasado para construir una planta en Arizona para fabricar chips militares. La producción en masa está prevista para el año 2024 con subvención de Estados Unidos. El gobierno japonés también ha reservado 1.900 millones de dólares para convocar a la empresa taiwanesa, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a crear una planta de chips en Japón y cooperar con empresas japonesas. Lee Heng ching director del Instituto de Información y Estrategia en Washington, dijo que esto demuestra que las sanciones de la Administración Trump a los chips están funcionando. Cuando Trump era el presidente ya comenzó a hacer este trabajo, siendo la industria de los chips la más obvia. Después del 15 de septiembre del año pasado, a Huawei y SMIC le cortaron los suministros. Los teléfonos móviles 5G de Huawei casi quedan fuera del mercado por falta de chips. Fue el resultado de la inevitable competencia tecnológica. En cuanto a las baterías de los coches eléctricos, se rumorea que Tesla quiere tener una participación alrededor del 10% de la empresa surcoreana LG Chem. El reciente plan de expansión de Tesla en Texas también convocó a proveedores taiwaneses a instalar fábricas en Estados Unidos. En el caso de las tierras raras, Estados Unidos importa de China cerca del 80% de tierras raras, lo que suscita preocupaciones al Departamento de Defensa. Linas, el mayor productor de tierras raras en Australia, firmó el mes pasado un contrato para construir una nueva instalación en Texas, donde procesarán 5.000 toneladas de tierras raras por año, financiadas por el Departamento de Defensa estadounidense. En relación a los informes de que Beijing tiene la intención de apuntar a los Estados Unidos mediante restricciones de exportación de tierras raras, el columnista de Bloomberg, David Fickling, escribe que la militarización de las tierras raras por parte del PSC está destinada a ser contraproducente, ya que los gobiernos apresuran la diversificación de la cadena de suministro. Según un informe del medio de comunicación chino Caixin, ya el pasado mes de abril Larry Kudlow, entonces director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo que la política de atraer a las empresas estadounidenses de vuelta de China había quedado en suspenso a medida que la epidemia se extendía por todo el mundo y la capacidad de producción en los países desarrollados se estancaba, lo que provocó la pausa de algunas transferencias de la cadena de suministro. Wang Tao, economista jefe para China de la Unión de Bancos de Suiza, fue citado diciendo que, a corto plazo, un traslado sostenido de la cadena de suministro tendría un impacto negativo directo en la inversión manufacturera, mientras que, a largo plazo, el desacoplamiento de la cadena de suministro tecnológico sería lo más preocupante. El gobierno de Biden podría ignorar el periodo de revisión de 100 días y tomar medidas inmediatamente. No entiendo muy bien la revisión de 100 días, dado que el fuerte contraataque de la administración Trump contra el PCC se ha prolongado tanto. El asunto debería haberse resuelto hace tiempo. Lo único que queda es la acción. Biden ha añadido ahora otros 100 días para nada. Solo puedo decir que la orden ejecutiva es un gesto. De hecho, es probable que no quiera actuar en absoluto. Es solo un gesto. Li Hengqing cree que, a juzgar por el posicionamiento de la administración Biden, la relación entre Estados Unidos y China es competitiva. Xi Jinping ha utilizado varias veces la expresión pellizcar el cuello. Los chips son un punto muy crítico para el desarrollo científico y tecnológico de China especialmente para los diseños industriales en general y el desarrollo de las industrias de la tecnología de la información, porque en los próximos años la industria de los chips de China no tendrá un avance explosivo. Muchos conocedores lo han demostrado. Desde este punto de vista tendrá un impacto muy negativo en el desarrollo económico general de China. Debido a algunas nuevas restricciones en las redes sociales y medios de comunicación, nuestro canal podría ser afectado. Si usted quiere estar atento a nuestra información, recibir notificaciones y actualizaciones, suscríbase a nuestro sitio web desde el enlace que está en la descripción debajo de este video. Muchas gracias por su apoyo.